Hola, estamos clausurando, pero clausurando el festival, no la música, no la música. Clausuramos el festival este fin de semana y iniciamos lo que es la tercera feria de la música. Todo eso lo vamos a contar, pero dentro de un momentito Antonio y yo, aquí en Díaz Televisión, la vuestra. Clausura del festival del 25º Festival de Música Poda de Plata. Ya se ha hablado mucho de él. Creo que va a ser un broche bastante, bastante bueno. Vamos a esperar, según el papel y según la noticia que tenemos, lo va a ser, pero vamos a esperar, como siempre, a que ocurra el acto. Esta noche tenemos a la Academia de la Música Antigua. Sí, vamos a ver, como sobre el papel son unas primeras figuras, son la Academy of Ancient Music, que se llama, dirigida por un director, por su director, por Richard Egarr, ¿no? Viene con dos sopranos y es un conjunto de música que interpreta música del barroco, fundamentalmente, de primerísima categoría. Este es uno de los grupos de más importancia que se han traído en todo el festival, si no a lo mejor el que más. ¿Verdad? Es decir, que sobre el papel lo que vamos a escuchar va a ser un concierto de alta categoría, Nos ¿no? trae, esto nos lo presenta como una, o lo titulan como Händel en Italia. Es, digamos, dos partes. Ahora ya explicaremos un poco cómo estaba, ya lo hemos estado comentando Antonio y yo antes. Inician como una pequeña ópera, después se van a lo que a los conciertos musicales, después vuelven otra vez con la ópera. Händel fue un compositor alemán, nació en Alemania, ¿no? Pero su trayectoria es muy cosmopolita, porque no es lo mismo que Bach, son los dos coetáneos, ¿no? Y siempre se le ha comparado mucho, porque uno compuso La Pasión según San Mateo, el otro El Mesías, que son obras así del estilo y tal, muy famosos los dos, cada uno por sus motivos. Y mientras que Bach se circunscribe a un puño, es decir, nace en Turingia, más o menos en el centro de Alemania, ¿no? Y se mueve en muy pocos kilómetros a la redonda, pues mientras que él hace eso, Händel, sin embargo, recorre Europa, recorre una parte de Europa. Él primero en Alemania tiene una fase de su vida, luego va a Italia, donde adquiere el estilo italiano, donde compone con el estilo italiano, que es lo que vamos a escuchar en este concierto, y finalmente termina en Inglaterra, donde es adorado, donde compone la mejor parte de su obra, los grandes oratorios, etcétera, ¿no? Y donde vive como muy homenajeado, muy querido en esa tierra, porque además esa tierra estaba falta de autores, de compositores de real valía. Bien, entonces a esta fase italiana es a la que va a tocar, la que va a interpretar la Academy of Ancient Music. Las dos operitas estas que hemos dicho que inicia y termina. Sí, Esto mañana viernes en el hospital. Händel compuso óperas, ¿no? Pero también compuso óperas pequeñas, como tú dices, operitas que se les llama cantatas, cantatas de estilo italiano, ¿no? Entonces, estas cantatas eran piezas relativamente cortas, con su argumento, interpretadas por uno o por varios cantantes, etcétera, sin la acción de una ópera completa, evidentemente, y que luego, entre una y otras, pues generalmente se ponían unos intermedios, que eran los conciertos grosos, bien del mismo Händel o bien de otros autores, concertis, sinfonías, piezas orquestales, para que la gente, mientras entre una pieza y otra, se entretuviera. Y se preparaba el cantante, o había que preparar escenario Exactamente. para. Pues es lo mismo que cuando íbamos al cine y en una parte de la película pronto cortaban y decían Claro, intermedio. había varios rollos, Empezaba, claro. ¿no? Intermedio, y la gente se iba al bar a tomarse algo y sonaba la música de Pero ponía fondo. Ponía música. una música, claro, que en este caso, en estos Exactamente. tiempos, era grabada. Ahora, pues no, había una la orquesta, pues tocaba distintas piezas orquestales para que la gente, pues bueno, tomara un refrigerio, O alguno se quedara, que se fuera. hiciera sus Exactamente. necesidades, lo que fuera, ¿no? Exactamente. Etcétera. Entonces, vamos, la estructura del concierto este, mirando un poquito así, ¿no? A este tipo de concierto. Entonces empieza con una cantata. Una cantata que de Händel, Diana Cacciatrice, La Diana diosa Cazadora, la de la diosa caza. Diana Cazadora. Luego después hay un concierto de una sinfonía, mejor dicho, de Domenico Scarlatti,
Una sinfonía que es prácticamente tiene forma de concierto, son distintas, tiene distintas partes, ¿no? Pero todavía en el tiempo de Domenico Scarlatti, que es un compositor del barroco temprano, no estaba definido lo que eran los conciertos grosos en el estilo que después se conocieron, en forma de allegro, adagio, allegro, u otra estructura que se le dio también en Francia, estructura de suite. No, era una sinfonía con distintas partes al gusto del compositor. Después escucharemos un concierto grosso de verdad, ¿no?, de Arcangelo Corelli, que tiene las partes del concierto, de los conciertos grosos, que se les llamaba, ¿no? Es una especie de suite de piezas, cuatro o cinco, otro cuatro piezas de danza, casi todas. Y luego, a continuación, escucharemos un concierto grosso, ya en su forma también ya establecida, de el hijo de Domenico Scarlatti, que es Alessandro Scarlatti. ¿No? Alessandro Scarlatti fue muy conocido sobre todo por sus sonatas por su obra para clave, pero en fin, también tiene piezas para orquesta. Entonces, este intermedio lo escucharemos a base, será un intermedio de tipo orquestal, para luego desembocar en una segunda cantata con la que terminará el concierto, también con un tema de tipo mitológico, denominada Clori, Tirsi e Fileno, ¿no?, que son, bueno, la historia de tres de los dioses mitológicos. Sí, eran unos pastores, tienen allí una especie de... Un tema mitológico, era lo que se usaba siempre en estos tiempos, temas pastoriles, etcétera, etcétera, para darle contenido al argumento, y luego pues salía, pues, bueno, lo harán entre dos sopranos inglesas que vienen con el conjunto. Y bueno, pues lo que tendremos será una especie de concierto a la antigua. Lo que trae Richard Egar con su concierto de la Academia de Música Antigua es un concierto como antiguamente se hacía. Y ya digo, bueno, nadie va ahora a descubrir qué es lo que es la Academy of Ancient Music. Los instrumentos también son de... Instrumentos originales, instrumentos de la época, y articulación y modo de interpretar totalmente, sí, mirando lo que las investigaciones han dado de sí sobre cómo se tocaban las piezas en aquel tiempo. Exactamente. Esto va a ser mañana viernes en el Auditorio de Hospital Santiago. Very special set of concertos is just about everything bar the kitchen sink. Inauguramos la tercera Feria de la Música con la Sinfónica, con la Banda Sinfónica Ciudad de Baeza, domingo por la mañana. El sábado descansamos, el sábado se descansa, sí, por el tema que ya lo comentamos en su día, que había programado en un principio. Había una orquesta programada, pero se pasó al día 31. Entonces el sábado descanso y el domingo volvemos a decir. Banda Sinfónica Ciudad de Baeza, domingo 12:30, Auditorio Hospital Santiago. Y sin salir de allí, nos comemos bocadillo y a las 8:30 de la tarde tenemos a la orquesta de la Universidad de Jaén. Esto lo diremos y no nos cansaremos de decirlo. La Feria de Música es muy importante y la gran labor que hace este festival, llevándola y dándole ese espacio, ese hueco, ese para que se vayan acostumbrando a estar en el escenario de todos estos músicos
que no son músicos noveles, son músicos que ya son músicos, llevan, además aquí vienen músicos de un nivel alto de los conservatorios, vamos, incluso de conservatorios superiores, y tienen que tener también su espacio y su hueco para que se menos. Bueno, es que además la Feria de la Música, de lo que se trata es de dar a conocer los grupos que tenemos cercanos. Claro. ¿No? La banda sinfónica Ciudad de Baeza, bueno, una banda hermosísima, con instrumentos de cuerda, con los instrumentos propios de banda, y luego con numerosos instrumentos de cuerda, violonchelos, no sé si tendrán algún contrabajo, me imagino que sí. Sí, también. En fin, una banda constituida a base de alunos del conservatorio que tienen que tener allí, más los consolidados instrumentistas de la banda, ¿no? Entonces, bueno, nos visita la banda del pueblo vecino con un concierto, además, que no es el normal que conocemos de banda, sino a base de pasodobles o de oberturas de zarzuela o fantasías, sino que nuestro es un programa muy ecléctico a base de autores de distintos países, sudamericanos, ingleses, no sé si habrá algún español, ¿no? Que bueno, que sumamente interesante, y que la verdad es que va a poner a prueba la capacidad de la banda de nuestra ciudad vecina y de nuestra querida ciudad de Baeza, ¿no? La obra son de Samuel de Azorride, de Han de Han Van Cadluca, de Eri Britake Godzilla, de esta sí voy a hablar yo un poquillo, de Oscar Navarro La Expedición, lo que es una expedición a la Antártida, y de Arturo Márquez Las Congas de Fuego Nuevo, que es lo que es lo. Totor ya se ha tocado en alguna ocasión. Exactamente, en el Festival de Úbeda, un autor sudamericano. Esta de Godzilla es muy contemporánea. Ajá. O sea, tú nos ponemos en el espacio. Yo es que la he visto y la asistí una vez a un concierto de ellos, y es muy sorprendente, porque es que tú ponte que Godzilla se pasea por una calle y tú no lo sabes y te la encuentras. Entonces, todo lo que se monta ahí es lo que ellos hacen. Entonces necesitan no solo que el músico toque, sino que grite, que ría. Sí, que utilizan todas las posibilidades sonoras de. Exactamente. Bueno, exactamente. Pues, en fin, tenemos un concierto sumamente curioso a las 12:30 de la mañana en el auditorio del Hospital de Santiago el domingo, que la verdad es que, bueno, invita a ir. Y que además, bueno, para conocer las posibilidades de la banda sinfónica Ciudad de Baeza. Además, como la tenemos al lado, pues si la vemos, que está bien, y por cuando ellos hagan el concierto y son al estar tan cerca, podemos pegar un saltito y poder la verdad que sí, que en su sitio. Muy interesante y muy oportuna. Ajá. Traer a este grupo hermano, a este grupo tan cercano a nosotros, para que Núbeda interprete en su fin, se nos muestre su capacidad y nos interprete un repertorio tan particular como el que hemos leído hace un momento. Y ahora ya, pues, a las 8:30 de la tarde, seguimos en el auditorio, tenemos la orquesta de la Universidad de Jaén, dirigida por Daniel García Caro. Esto ya es otro tipo de concierto totalmente distinto al de por la mañana. Esto ya es una orquesta sinfónica, sí. ¿No? Una orquesta sinfónica, hombre, no es una orquesta sinfónica de las grandes orquestas sinfónicas que hay en España, en Andalucía, ¿no? Pero, en fin, una orquesta que se está formando, una iniciativa muy interesante, porque además para amar la música nada como interpretarla, y que haya grupos sinfónicos de mayor o menor capacidad, pero todos con ganas de interpretar la obra del repertorio, eso es muy interesante, ¿no? Y aparte, lo bueno que tiene es que es un aliciente para todos estos que están estudiando aquí en la provincia, tener un sitio donde poder pensar, claro, ellos. Es que yo puedo ir allí y tocar allí. Es que además ahora casi todos los conservatorios de Jaén, bueno, y de todos sitios, y tienen dan clase de instrumentos de cuerda. No es como antes, que para buscar un instrumentista, un buen instrumentista de cuerda, había que irse al este europeo, ¿no? Casi toda nuestra orquesta estaba surtida a base de gente de Checoslovaquia, Polonia, de Rumanía, etcétera, etcétera, sino que ahora están saliendo cantidad de instrumentistas de violín, de los cuales, pues, algunos seguro que son muy buenos, y que todas estas orquestas se podrán surtir estupendamente. Nada mejor para irse placeando, para ir cogiendo manejo, que estas orquestas sinfónicas que se crean en las ciudades. Hombre, orquestas a lo mejor de menos importancia, pero que, bueno, interpretan el gran repertorio, como vamos a ver en el programa que traen el domingo, por la tarde, por la tarde-noche, al Hospital de Santiago, pero bueno, que sirven para que la gente se enfrente a obras de categoría, y que, bueno, que seguro que además hasta quedan, son obras muy bellas generalmente, y que bueno, es muy interesante. Entonces, que nos presentan a Rossini, la italiana en Argel, la obertura de la italiana en Argel, la número 8.
y la octava sinfonía de Forsyth, que no es la sinfonía del Nuevo Mundo, pero invito a que vayan, porque si no, no es la sinfonía del Nuevo Mundo, pero es tan bella o más. Que la sinfonía del Nuevo Mundo. Tiene, sí, tiene unas melodías tremendamente bonitas y que, bueno, que seguro que van a causar gran placer y van a divertir mucho al público que asista a este concierto. Esperemos que la orquesta, pues, se desempeñe bien. Y porque no es una pera en dulce tampoco esta sinfonía de Forsyth, pero, en fin, eso lo damos ya casi por sentado y en cualquier caso pues lo recibiremos con los brazos abiertos a esta orquesta de la universidad, ¿no? Seguro, seguro. Bueno, pues todo esto, ya sabéis, el lunes aquí os lo contaremos todo, os diremos qué tal la clausura, os diremos el inicio y todo siempre desde aquí, desde 10 Televisión, la vuestra.